Pues lastimosamente era lo más obvio que iba a pasar. Desde que se movió que fuera la fiscalía quien tomara la decisión, era lo más obvio, porque la fiscalía siempre levanta por todo lo que ese señor haga, porque es el que más dinero les pasa. Ese señor tiene un monopolio formado donde todo él comete cada uno de sus delitos y no pasa absolutamente nada, porque siempre a los ojos de los demás que no saben su historia queda como el bueno. Yo creo que eso incluso ya ni siquiera sorprende, entre ellos mismos se encubren. Pues me parece una total absurdez, porque es claro que Álvaro Uribe es delincuente, ¿me entiendes? A Colombia la invade en estos momentos un virus mucho más peligroso que el COVID-19 y que no nos va a defender un tapabocas. La verdad no confío suficiente en el aparato de justicia del Estado colombiano como que sea una solución para lo que representa Uribe, digamos, en el país. O sea, yo creo que la justicia que se tiene que hacer con ese señor, la clase que él representa y toda la gente que él representa, no va a venir de este Estado colombiano, si me hago entender. No confío en que las instituciones puedan resolver ese problema. Doctor Álvaro, conviértete y cree en el Evangelio. Padre, muchas gracias. ¿Será que los colombianos ya perdimos el significado de la vida? ¿Será que los colombianos ya perdimos la esperanza en una solución a todas las problemáticas en nuestro país? ¿Será que la fiscalía tiene que estar vinculada a la defensa de Uribe? Vamos a ver qué piensan los manifestantes. Y en la política uno tiene que ver que no es solamente las caras, sino quién está detrás del Estado mismo manejando los hilos. Y esa gente que es como la gente así como el Ñeñe Hernández, que están saliendo todos los escándalos ahora, pero también los Sarmiento Angulo, pero también el grupo empresarial antioqueño, pero también toda esa gente, esa es la gente que controla realmente el aparato estatal. Yo solamente les digo que si la televisión es para el Estado, la calle es para todos nosotros. Que si usted se cansó, pero se queda en su casa, en su mueble sentado, jamás va a poder cambiar la historia. La cuestión de este país es que ya se normalizó todo lo que es la violencia. Ya hoy damos por hecho de que si pasa algo es a otra persona. Hasta que no nos toquen a un familiar, nos toque a nosotros, un padre, un hermano, hasta ahí yo creo que vamos a empezar a tener conciencia. Y lo cual es muy, muy jodido, porque acá en Colombia todos conocemos un amigo que le mataron a alguien, alguien que fue desplazado. Yo creo que eso es panorama cotidiano de Colombia. La cosa es que ya se normalizó ese estado de pesimismo donde dice que el país no va a cambiar. Pero es que si todos pensamos así, entonces ¿cómo va a cambiar esto? Que duele, que desde que no sea mi muerto, no me interesa, porque no es mi sangre la que corrió por la calle, a mí no me importa, y así no debe ser. Pero cuando la muerte toca tu puerta, ahí sí te duele. Entonces, porque es normal que maten al vecino, pero que a mi hijo no lo toquen, si al final deberían de no tocarnos a ninguno. Y eso es lo que la gente no entiende, que salimos a las calles porque nos cansamos de que nos maten. Y que digan, es que él se lo merecía. ¿Y por qué se lo merecía? Porque es estudiante, porque no tiene dinero en el bolsillo. No, es que aquí la vida de todos vale exactamente igual. Gané en primera vuelta, sin comprar votos, sin financiación ilegal. La minga, esos son las raíces de nosotros. Nosotros no somos del nuevo mundo, como nos hacen creer. Creemos que somos aparte y que los indígenas vienen después, cuando ellos son los dueños de la tierra. Si Simón Bolívar hubiera pensado en tirarle besos a los españoles, jamás hubiera salido la esclavitud. Si nosotros seguimos pensando que todo se soluciona viendo la novela o viendo el partido de la selección ahorita a las 6:30, vamos a estar perdidos. Es tomar conciencia de nuestro país y en honor a nuestros indígenas, que esos son unos berracos, también salir a las calles y decir, no, ya no somos más. Nosotros somos más grandes que el propio Estado. El Estado tiene una estrategia hace mucho tiempo de estigmatizar a todos los movimientos como si fueran movimientos infiltrados por organizaciones armadas, etcétera, etcétera. Y esa ideología la tienen desde la Guerra Fría o incluso desde mucho antes. Y era una forma simplemente como de desmovilizar a las personas y también de tener excusas para poder matar bajo la legalidad a personas civiles que no tenían nada que ver con esas organizaciones armadas, pero que se veían como que convergían, digamos, ideológicamente, simplemente porque tenían alguna reivindicación
reivindicación, alguna demanda frente al Estado. Históricamente la lucha en este pueblo ha sido por la tierra. La tierra ha sido el principal motor que impulsa a las élites a generar las masacres, que impulsa al gobierno a generar las masacres, y que la lucha que en estos momentos tiene el pueblo indígena debería ser la bandera de todos, porque desde ahí, desde la lucha por la tierra, es donde podemos rescatar ese Estado de Derecho que desde la independencia vivimos pidiendo, ¿cierto? Ese Estado que se supone es para todos. Ese es el problema de este país. Cuando les arrebatan las tierras, luego hay tantos desplazados en las ciudades y tantas cosas que pasan. Lo único que estas personas quieren es volver a sus territorios. ¿Y qué pasa? A estos partidos políticos no les sirve que ellos reclamen la tierra. Somos igual que ellos. Ellos son la raza pura, nosotros somos mestizos. Y que tenemos que tener la ideología de querer cambiar el mundo. Con educación, con cultura y sobre todo con mucha berraquera con ellos. Cuando el pueblo colombiano tenga la tierra que se nos ha negado por el simple hecho de ser terrícolas, ese día vamos a poder hablar de un país con un verdadero Estado de Derecho. Yo siento que tantos años de terror que se ha ejercido sobre el pueblo, sobre las luchas del pueblo y tantos asesinatos, etcétera, etcétera, generan ese efecto de pesimismo en nosotros. Apoyo 100% a la Minga y hay que movernos, muchachos, que este país cambia con la voluntad de cada uno, y si todas esas voluntades se suman, yo creo que sale algo bueno, sale una nueva Colombia. Sin embargo, yo persisto con la confianza. Creo que es necesario tener ese optimismo en el corazón y en la mente, y yo creo que por eso es que, si bien hay gente que de pronto se ha acostumbrado porque no lo ha tocado, también confío mucho en todo lo que está pasando ahora. Los jóvenes estamos saliendo a las calles rechazando cosas como la que ocurrió con Javier Ordóñez, y rechazando todo lo que está pasando con las masacres y todo eso. Y que esta lucha que promueven nuestros pueblos ancestrales debe ser la lucha de todos, y debemos de apoyarla hasta el fin, porque tierra es lo que necesita este pueblo para curar el hambre, la falta de trabajo, la falta de oportunidades. Damos tierra para vivir bien. Ese aspecto también hay que verlo, no hay que ver solamente el aspecto de que hay gente que naturaliza esas cosas, que está mal, y que hay que tratar de ir a hacer pedagogía con ellos para que cambien la mentalidad y se ama y aflore como una sensibilidad, pero también hay que ver el aspecto de los que estamos en las marchas cayendo, y porque ahí es que está, digamos, como el elemento de esperanza. Yo creo que a eso hay que darle fuerza. Y los invito a que no vendan ese voto, muchachos. Yo creo que eso es algo fundamental, el derecho al voto. Después nos quedamos de la policía, pero es que ¿quién controla la policía? Ellos mismos. Y ese poder del voto, si vendemos ese derecho que tenemos todos, si lo vendemos por un tamal, por 50 mil pesos, vamos a subsanar de una u otra forma esa necesidad inmediata. Pero ¿qué va a pasar en los próximos 4 años? A Salvatore Mancuso lo vi por mi vinculación a Montería de muchos años, en no más de 2 o 3 ocasiones públicas. Y entonces ahora andan con el cuento del hacker para maltratar a un gran colombiano, a Oscar Iván Zuluaga y a mí. Hombre, como dije hace pocos días, el único hacker que yo necesito es un hacker en mi corazón para que me ayude a meterme en el corazón de mis compatriotas. Una producción de Cofradía para el Cambio.